Hola amigos y bienvenidos a otro Tuto Martes. Yo soy Leonardo Pérez Nieto y hoy vamos a dibujar un ojo a lápiz. Le damos forma sobre una línea guía que marqué para la inclinación. Más o menos así, el lagrimal y el iris. Y borramos las líneas que ya no necesitamos. De hecho también borré la del iris porque lo voy a hacer un poco más grande. Es una forma almendrada, con la parte de abajo más abierta. La de arriba la repasamos porque no estaba tan mal. Y el iris que sea mucho más grande, así, para verte mejor. El párpado superior y aclaramos un poco las líneas que hicimos para que no nos estorben a la hora de sombrear. Esto es el espesor del párpado inferior y detallamos un poco más el lagrimal. Y luego la pupila. Afinamos la circunferencia y trazamos mejor el párpado. Voy a cambiar a una mina más suave porque la pupila, por supuesto, va muy oscura. Y ahora comenzamos a iluminar el iris, que es la parte más divertida. Cada iris es diferente, incluso entre los dos de una misma persona. En la parte de arriba del ojo podemos poner una sombra que es proyectada por el párpado mismo. La zona blanca, por supuesto, nunca es totalmente blanca, pues tiene su propia sombra. Recuerda que el ojo es una esfera. Este iris va a ser de esos que tienen como un dibujo de diferentes tonos, diferentes niveles, muy bonitos y algo intrincados. Podemos difuminar con un trapo o gamuza si es que lo quieres un poco más uniforme. Casi siempre el borde del iris, la circunferencia, es más oscura. Y también la parte de arriba muchas veces se ve más oscura, pero eso es simplemente por la sombra que tiene. No estoy haciendo el iris iluminándolo parejo, sino que como ves, lo hago como siguiendo la textura que tiene, con rayas que van del centro hacia afuera. Ahora sí, vamos a delinear el párpado y darle un poco de sombreado también, que podemos difuminar con un pincel suave. Para entonces dibujarle las pestañas. Va a tener unas largas pestañas esta chica. Bien, me gusta cómo está quedando. De hecho, como que ya siento que te está viendo. Con el pequeño borrador que viene en la parte de atrás del lapicero, le sacamos algunas luces. Son unos reflejos que le van a dar vida. También le hacemos algunos en la piel. Giramos el lapicero mágico para hacerle unos capilares, las venitas que van dentro del ojo. Afinamos las pestañas y el iris, le damos un poco más de sombra con la puntilla que pinta más oscuro, la suave. ¡Y listo! Si te gustó, por favor dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Arte Divierte. Y yo te veré el próximo martes.